Tienes que preocupar por tres fechas que van a venir en el transcurso de la transacción. Número uno, se tiene que hacer una inspección. Esta inspección demora por lo regular de 2 a 4 horas, ya que por lo regular el inspector toma 2 horas revisando la casa de fundación hasta el techo y después se reúne con su cliente en la propiedad o el comprador en la propiedad y explicarle qué es lo que ha revisado en la casa. Después de eso tendremos una evaluación. Muchas veces el evaluador pide acceso a la casa para ver la condición de las casas. Esta cita por lo regular es de 30 minutos. Y por último es el final walkthrough. El comprador quiere asegurarse de que la casa esté en la misma condición de que la vio la primera vez. Ejemplo, muchas personas anteriormente se llevaban hasta las puertas, cosas así, la estufa, cosas que no se deben llevar. Entonces, quieren asegurar que la casa esté en buenas condiciones. Son las próximas 3 fechas después de que estamos bajo contrato que la casa tiene que estar disponible.